Hoy tenemos una sesión realmente muy especial. Incorporamos a una nueva regidora, a quien le damos la bienvenida. Y para el efecto vamos a ir a lo que es la toma de lista. Israel Orlando Acuña Huoncoquis, Patricia María del Río Jiménez de Olavide, Susana Stiglitz Watson, Daniela Sofía Lozano Vítor, Franca Rey Camino, Alfredo Esteban Lee Gabriel, Martín Marcial Bustamante Castro, Jorge Augusto de Albertis González del Riego. Hay quórum, señor alcalde. Muy bien, con el quórum reglamentario damos por instalada la sesión y vamos a lo que es el punto inicial. Aprobación del acta de la sesión ordinaria de consejo de fecha 15. Okay. Tenemos la aprobación del acta la dejamos para después. Primero vamos a incorporar a la regidora. Ok, señor alcalde. Tenemos la resolución 177-2007 del Jurado Nacional de Elecciones, que resuelve dejar sin efecto la credencial otorgada a Alfredo Guillermo Régulo Sousa Locio como regidor del Consejo Distrital de Miraflores, provincia y departamento de Lima, emitida con motivo de las elecciones municipales 2014 por la causal de fallecimiento establecida en el artículo 22, numeral 1 de la Ley 27.972, Ley Orgánica de Municipalidades, que a la vez convoca a Valia Isabel Barak Pastor para que asuma el cargo de regidora del Consejo Distrital de Miraflores, provincia y departamento de Lima, y complete así el periodo de gobierno municipal hasta el año 2018. Muy bien, esa es la parte pertinente de la resolución y ahora vamos a invitar a Valia Barak a la juramentación del caso. Señora Valia Isabel Barak Pastor, jura por Dios y estos santos evangelios desempeñarse fiel y lealmente como regidora de la Municipalidad de Miraflores para el periodo comprendido hasta el año 2018? Sí, juro. Si así lo hace, que Dios y los vecinos la premien, y si no, que se lo demanden. Felicitaciones y bienvenida al Consejo. Muchísimas gracias. Un aplauso, por favor, para la regidora. Invitamos a la señora Isabel Pastor para la colación de la medalla. Bien, ahora sí, dado que ya tenemos el consejo completo, como corresponde, vamos a proceder a la evaluación del acta que ha sido entregada a todos los miembros del consejo. Este es el acta de la sesión ordinaria de fecha 15 de junio del año 2017. Aquellos miembros del consejo que tengan alguna observación pueden expresarla en estos momentos. Si no hay observaciones, procederemos a su voto. Aquellos que estén a favor, síganse expresando en señal de conformidad. Se aprueba por mayoría, obviamente la regidora Valia Barak recién se incorpora, hay una abstención. Muy bien, vamos al siguiente punto. En el despacho, señor alcalde, hay un memorándum emitido por la gerencia municipal a la Secretaría General en el cual se describen las acciones
solicitadas por el o sobre las cuales preguntó el regidor Jorge Albertis González del Riego respecto a un daño sufrido por el señor José Fernando López Ontaneda, documento que al final de la sesión la Secretaría General le hará llegar al regidor González del Riego. Eso es todo en despacho, señor alcalde. De Albertis González del Riego. Perdón, de Albertis González del Riego. Solamente se ha acordado de la parte materna. Acuérdese que es padre y madre. Muy bien. ¿Algún otro tema más? En despacho no, señor alcalde. No tenemos más temas en despacho. Pasaremos entonces a lo que son informes. Perdón, antes de informes. ¿Hay algún pedido por escrito en Secretaría General? No, señor alcalde. No habiendo pedidos por escrito, vamos a lo que son informes. Si me permiten comenzar con un informe, yo quisiera aprovechar que estamos reunidos en consejo para dar cuenta de la autorización que se me concedió para estar en la 47ª Asamblea de la Organización de los Estados Americanos. Ello fue justamente para recibir dos premios. La Municipalidad de Miraflores ha ganado dos premios. Aquí tenemos uno de ellos que está referido al tema de la huaca puyana y el otro que está referido a lo que es el tema del manejo de nuestro programa de reciclaje que se llama Basura que no es basura. Ambas buenas prácticas han sido reconocidas en esta asamblea y lo interesante del asunto es que esto nos tiene que llevar a sentirnos muy orgullosos por el trabajo que se está realizando en Miraflores y comprometernos a que este trabajo siga adelante. Hemos tenido la oportunidad también de tener algunas reuniones con algunas otras personalidades de la sociedad civil, por ejemplo, la gente de la Fundación Friedrich Naumann, que estuvo presente. Hemos también tenido unos contactos con personas de la Cancillería, con el embajador del Perú en México, el embajador Garro, y así, con distintas personalidades durante estos días de Asamblea General de la OEA. Voy a aprovechar también para pasarles a cada uno de ustedes los cuadros con los diplomas. Son muy parecidos, solamente cambian los nombres. Un caso es la práctica de basura que no es basura y el otro es el de la huaca puyana. Este lo podríamos pasar por este lado para que lo vayan viendo. La finalidad de que ustedes conozcan qué cosa es lo que aparece ahí es para que puedan de alguna forma palpar los premios, sentir los premios como premios propios, porque esos son premios de toda la municipalidad y no solamente de la municipalidad, sino de toda la comunidad miraflorina por el trabajo que se viene realizando y que es reconocido en esta oportunidad por la Organización de los Estados Americanos. De esta manera terminaría yo con el informe que quería hacer. Y voy a pedir un aplauso fuerte por nuestra Municipalidad de Miraflores. Muy bien, muchas gracias. No sé si hay algún otro informe en mesa. Sí, le vamos a dar uso de la palabra a nuestra regidora joven, Daniela Lozano. Gracias, buenos días con todos. Quisiera comunicar que hemos recibido la invitación de la tercera vicepresidencia del Congreso para poder participar del seminario de políticas juveniles, en las cuales me hicieron sentir muy contenta y muy agradecida porque eso significa que estamos avanzando en materia de juventud. Bueno, expuse los proyectos que venimos trabajando desde la Gerencia de Desarrollo Humano. Hemos tenido muy buena acogida. La participación ha sido a nivel de autoridades jóvenes a nivel nacional. Entonces, eso nos ayuda también a que ellos puedan trabajar desde sus municipios y replicar algunos de los proyectos que venimos desarrollando. Asimismo, el día de ayer me reuní con la Liga de Juventudes de China, que estuvieron muy interesados en nuestros proyectos y nos escucharon. Entonces, les quiero compartir esa experiencia para que sepamos que el trabajo que venimos desarrollando realmente se quiera replicar en otros municipios y es digno de admirar por otras personas. Gracias. Muy bien, esto es importante porque, como hemos mencionado, Daniela Lozano es una regidora joven, es una regidora que tiene apenas 20 años y que, producto del trabajo que se viene haciendo, al igual que Alfredo Lee, estamos abriendo puertas para poder, de alguna manera adicional, aparte de lo que se hace acá, trabajar y formar a nuestros jóvenes regidores. En ese proceso de formación no solamente hay formación, sino un intercambio de pareceres o de acciones o de menciones de las prácticas positivas de Miraflores.
y como ella ha mencionado, fue convocada por la tercera vicepresidenta del Congreso y además en otras actividades que ha realizado esta semana a través de Reflexión Democrática. Es muy valioso, sin duda. En ese espacio es que nosotros estamos acrecentando la construcción de mejores ciudadanos en ese y en otros espacios, pero en ese particularmente mejores ciudadanos para Miraflores. No sé si hay algún otro informe. Regidora Patricia del Río de Olavide. Gracias, señor alcalde. Primero, bueno, darle la bienvenida a esta nueva regidora, Valia Barak. Como ven, somos un grupo ejemplar, porque hay dos chicos jóvenes y además somos varias mujeres. O sea que creo que es un grupo bastante significativo. Y por otro lado, felicitar a las personas que estuvieron involucradas en hacer estos expedientes para estas buenas prácticas municipales y haber hecho posible haber ganado estos premios. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. En rigor, la cuota de género ahora es una cuota de género que tiene más peso en el Consejo, porque quienes votan son más mujeres que hombres. Recordemos que el alcalde solamente tiene voto dirimente en el Consejo. O sea, hay gran responsabilidad femenina en las decisiones que se tomen de aquí en adelante. Muchas gracias. No sé si hay algún otro tema, algún otro informe en mesa. Si no hay informes adicionales que realizar, vamos a lo que es orden del día. Orden del día. Proyecto de ordenanza que aprueba el texto único de procedimientos administrativos de la Municipalidad Distrital de Miraflores. Al debate. Ofrezco el uso de la palabra. Sí, señor De Albertis, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, señor alcalde. Me hubiera gustado que, supongo que va a haber una exposición de la persona responsable del TUPA, y me hubiera gustado que esto se hubiera hecho en la comisión respectiva y que se traiga un informe de la comisión de regidores, cosa que no se ha hecho. Por lo tanto, mi voto va a ser de abstención. Gracias. A ver, tenemos en sala al señor Tuesta, que va a hacer la exposición, que va a ser parte de lo que se va a tener para poder formar la decisión al momento de votar. Además, hasta donde entiendo, ha habido una exposición en la comisión respectiva. No sé si usted es parte de esa comisión. Creo que no es, entonces por esa razón usted no... No, lo soy, pero tampoco está el informe. O sea, lo que se bueno, alcanzado, escucharemos verbalmente no es el informe del caso. No hay ningún informe respectivo, ¿no? A ver, hay un... los documentos... El orden señor De Albertis, solo para ponerle orden al tema, yo creo que siempre tenemos que tener una actitud constructiva, ¿no es cierto? Ustedes reciben con una anticipación de 2 días antes de la sesión una serie de documentos que yo he podido revisar, y ahí hay documentos que tienen la característica de informes, dictámenes y todas estas cosas. Hay un dictamen aprobatorio, también se ha explicado esto en la comisión de vida. Sin perjuicio de eso, el señor Tuesta está presente para poder hacer una explicación. Si a pesar de eso a usted no lo satisface, o si cree que debe votar en contra, esa es parte de su libertad. Yo creo muchísimo en la libertad de las personas. Si me permite, le vamos a dar el uso de la palabra al señor Tuesta para que le haga la explicación debida. Sí, tiene en segunda intervención y última el uso de la palabra. No, yo lo digo por la costumbre que ha habido siempre de reunirnos todo el Consejo en una reunión explicativa, diciéndonos simple y llanamente qué es lo que se modifica, qué es lo que se incorpora, qué es lo que se cambia, qué es lo que se retira. Eso en aras de fluidez del conocimiento del TUPA que se cambia año a año. Como no se ha hecho eso, yo voy a recibir la explicación, pero no me satisface realmente porque debe hacerse de acuerdo. Inclusive, pienso que debe haber estado también la Comisión de Economía, porque esta parte de acá tiene mucha relación con la Comisión de Economía. Gracias. Bien, ese es su parecer, yo lo respeto. Sin perjuicio de eso, ustedes han recibido de manera virtual toda la documentación del caso. Esto que tengo acá en la mano equivale a la documentación virtual que tienen, y aquí están las explicaciones debidas. Parece que usted no se ha tomado la molestia de poderlas leer. Quien estudie esto encuentra las explicaciones. Ahora bien, sin perjuicio de eso,
Ya no hay más intervenciones, señor D'Albertis. Sin perjuicio de eso, sin perjuicio de eso, señor D'Albertis, por favor, sin perjuicio de eso, vamos a darle el uso de la palabra al señor Tuesta para que pueda hacer la exposición del caso. Bueno. Señor D'Albertis, yo le pediría, por favor, que guarde la compostura. Ni siquiera ha apretado el micro, usted está hablando cuando no le corresponde. Le vamos a dar el uso de la palabra al señor Tuesta, por favor. Señor alcalde, señores regidores, señores funcionarios, tengan ustedes muy buenos días. A continuación voy a presentar de manera breve lo que ha sido ya el documento explicado en la comisión correspondiente, y es respecto a la elaboración del texto único de procedimientos administrativos, más conocido como ETUPA. Este texto único de procedimientos administrativos recoge básicamente lo que es un tema de actualización de marco normativo. Tenemos la base legal que ha sido utilizada o empleada para la elaboración de este documento, y ahí tenemos tres principalmente, que son el Decreto Supremo 006, que es el texto que aprueba, digamos, el texto único ordenado de la Ley 2744, que es la modificatoria a la Ley de Procedimientos Administrativos en general, y que incorpora en sí lo que son modificaciones en materia de simplificación administrativa. Tenemos el Decreto Supremo 006, que es el Decreto Supremo que va a aprobar justamente el texto único ordenado de la Ley 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones. Y finalmente tenemos el Decreto Supremo 011-2017 Vivienda, que aprueba el reglamento justamente de la norma citada anteriormente. El texto único presentado contiene 169 procedimientos administrativos y 20 servicios prestados en exclusividad. Este es el nuevo proyecto que ha sido trabajado, como le decimos, en aras y en el marco de lo establecido en las leyes señaladas anteriormente. Acá podemos observar que estos 189 procedimientos en total están distribuidos de la siguiente manera. Vemos que en el caso de licencias de la gerencia de licencias de autorización y control, tenemos el mayor volumen, puesto que concentra los procedimientos de las sugerencias de defensa civil, comercialización y edificaciones privadas. Luego también tenemos las demás sugerencias, que son administración tributaria, obras públicas, secretaría general, participación vecinal y desarrollo humano en menor porcentaje. Como le repito, el mayor porcentaje de los procedimientos se concentran básicamente en lo que es la gerencia de autorización y control. Como podemos observar acá, tenemos el comparativo respecto del texto único aprobado en el año 2015, ratificado por Lima, y lo que nosotros tenemos como proyecto ya presentado el día de hoy, que lo traemos el día de hoy al Consejo. Y como se puede observar, hay un incremento básicamente de 43 procedimientos en lo que es la sugerencia de licencias y edificaciones privadas. Esto simplemente es por aplicación de norma. Los puntos en los que se han, o mejor dicho, las razones por las cuales se incorporan tienen que ver básicamente con tres aspectos. Nuevos procedimientos para lo que es conformidad de obra anticipada, una desagregación de lo que son los procedimientos, algunos procedimientos que teníamos en el año 2015, esto un poco adecuándolo al modelo TUPA que sacará próximamente la Presidencia del Consejo de Ministros, y finalmente el tema de los revisores urbanos. Revisores urbanos que antes lo teníamos simplemente para las modalidades o construcciones en lo que es modalidad C, ahora se han incrementado para lo que son modalidades tipo BC. Como les repito, hay un incremento básicamente en lo que son los procedimientos de la sugerencia de edificaciones privadas, por un tema de aplicación de norma. Eso es, señor alcalde, lo que nosotros hemos presentado y hemos expuesto ante la comisión de manera mucho más detallada, y es lo que ahora traemos para su consideración. Y muchas gracias, señor Tuesta. Vamos a hacer lo siguiente para poder agotar el debate. Si tuviese algún miembro del Consejo, aun cuando ya hayan excedido sus intervenciones, si tuviesen alguna pregunta adicional, por favor, sírvanse a formularla en estos momentos al señor Tuesta. Señor D'Albertis, tiene usted el uso de la palabra. Gracias.
Comienza el señor Otesta diciendo que lo ha visto la comisión respectiva. ¿A criterio de quién es la comisión respectiva? El TUPA recopila todos los procesos administrativos de la municipalidad. Desarrollo urbano, muchísimo. Parte económica, bastante. Y la parte legal, simple y llanamente, es si es legal o no es legal. Repito nuevamente, debió citarse a los miembros del Consejo, como ha sido siempre, a todos los miembros del Consejo, porque está todos los puntos que hay ahí competen a todos los miembros del Consejo y a todas las comisiones. Gracias. ¿Y la pregunta? ¿No hay preguntas? Simplemente una sugerencia. Que no, de acuerdo. La próxima vez se haga como ha sido costumbre siempre. A ver, señor de Albertis, la costumbre no genera derecho, eso por un lado. Aquí hay un tema absolutamente riguroso, y le voy a explicar porque parece que usted no tiene conocimiento de aquello. Hay un par de normas que han sido dadas hace no mucho, que tiene que ver con temas de modificación de los aparatos administrativos a nivel de todo el Estado. Y lo que se busca es que el Estado sea más ágil y que sea un Estado puesto al servicio de los ciudadanos. Nosotros como municipalidad tenemos que adecuarnos a esas normas y eso es lo que se ha hecho. Es por esta razón que todas las gerencias han alimentado un trabajo que se ha hecho a la subgerencia de planificación y presupuesto. Con ese insumo, esto se lleva a la comisión pertinente o a la comisión respectiva. ¿Cuál es la comisión pertinente? Si el origen es un origen legal, tiene que ser la comisión de asuntos jurídicos. Esa es la razón de ser. Y no puede ser que los temas sean a la medida de lo que a mí me parece o lo que yo creo o lo que debería ser o los usos y costumbres. No, todo esto tiene siempre un derrotero riguroso que está basado en los reglamentos propios del Consejo a sí mismo, ¿no? Pero por eso yo le doy el uso de la palabra hasta en una cuarta oportunidad para que usted, si quiere o tiene alguna duda, pueda consultarla para que sus dudas puedan estar absueltas, se forme una opinión y pueda votar. Tiene la oportunidad de hacerlo o simplemente seguir con esa idea preconcebida de venir con el voto negativo. ¿De acuerdo? ¿Me está preguntando? Vamos a proceder a votar entonces. Aquellos miembros... Sí, Alfredo Lee, tiene usted el uso de la palabra. Señor alcalde, muy buenos días. Como miembro presente de la Comisión de Asuntos Jurídicos, del cual se realizó dicha aprobación el día miércoles a las 3:30, puedo decir favorablemente el agradecimiento por parte de la información por todo el equipo de presupuesto a cargo de Miguel Tuesta y que votamos en dicha comisión por unanimidad, no habiendo ninguna discusión alguna. Muchas gracias, alcalde, y continuemos con la votación. Muy bien, muchas gracias. Si no hay más informes, procederemos a votar. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar la norma, sírvanse a expresar en señal de conformidad. Se aprueba por mayoría de votos con la abstención de la regidora Valia Barak y el voto en contra del regidor de Albertis. No, no es en contra. Yo dije que me iba a abstener. Por falta... Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo de consejo que apruebe el convenio de hermanamiento y apoyo mutuo entre la Municipalidad de Miraflores y la Municipalidad Provincial de Tambopata, Departamento de Madre de Dios. Al debate, ofrezco el uso de la palabra. Si no hay debate, procederemos al voto. Aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar este hermanamiento, sírvanse de expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba por mayoría de votos con una abstención de la regidora Valia Barak. No tenemos más temas que tratar, ¿verdad? Eso es todo en agenda, señor alcalde. No habiendo más temas que tratar, voy a pedir a los miembros del Consejo que se sirvan exonerar de la revisión del acta para la aplicación inmediata de los acuerdos tomados esta mañana. Aquellos que estén a favor, si no se presentan, un señal de conformidad. Se aprueba por mayoría de votos con la abstención de la regidora Valia Barak. Muy bien, no habiendo más temas que tratar, se da por levantada la sesión. Se levanta la misma.